La declaración de este Día Mundial de la Poesía en el equinoccio de la primavera se dio en el mundo promovido por la UNESCO en 1999 con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética. Este año, bajo la denominación Hermandad Poética, estrechamos lazos con los poetas y con el país de Panamá, nuestro país vecino del sur, con la presencia en esta plataforma de tres de sus grandes poetas actuales. Grupo Literario Poyensis y Poyensis Editores agradece la complicidad de la Biblioteca Nacional. Siempre son tan especiales con estas actividades y nos apoyan tanto. Nos abren ancha la puerta para que nosotros podamos hacer este tipo de actividades y difundir la literatura costarricense.